Muy buenas tardes. Comenzamos con nuestro preludio que decía: Aleluya, te alabamos, oh cuán grande nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar juntos aquí para alabarle, bendecir su nombre, exaltarlo y también contarle a nuestros amigos y a todos los que nos están escuchando lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Hola Horacio, buenas tardes, bienvenido Marcela, bienvenida. Ahí tenemos los saludos de los hermanos que se van conectando a nuestra emisión de este domingo. Los vamos a ir mostrando a lo largo de la transmisión. A todos les decimos buenas tardes y gracias por estar allí. Vemos aquí el indicador, dice que hay más personas que nos están viendo, aparte de quienes están saludando, también hay otras personas que nos están viendo desde el anonimato, desde el incógnito. Les saludamos también a ellos y les decimos muchas gracias por estar allí. Marcela dice, la calidad de imagen es excelente. Hoy tenemos que darle gracias a Dios entonces por el ancho de banda de la internet. Gracias a Dios se dio todo para que podamos estar en el horario justo y con todo listo, con todo atento. Javier Martínez, también buenas tardes, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Pedro también. Acá presente uno aquí, muy bien. Le damos gracias a Dios porque hoy hablábamos temprano con mi esposa sobre una noticia que escuchamos en la tele al mediodía mientras almorzábamos, que hay lugares en donde la gente no tiene internet, no tiene forma de conectarse, ¿no? Y a veces uno dice, menos mal que no tienen internet porque la información a veces que pretenden algunos hacerle llegar no es tan buena, pero en nuestro caso nos gustaría que todos pudieran tener acceso a la internet y que todos pudieran escuchar la palabra de Dios y las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Así que vamos a ir compartiendo también los mensajes de los hermanos que van a estar conectándose a través de la red de Facebook. Les recuerdo también que esta emisión saldrá luego también por YouTube, no simultáneamente, cuando termina la reunión. Este video va a ser subido a YouTube también. Así que le damos gracias a Dios por esta posibilidad de poder compartirlo de muchas maneras. Vamos a ir a nuestro himnario y vamos a comenzar esta reunión de hoy cantando esta canción que se llama, a ver cuál era, a ver, vamos a ver cuál era la que nos tocaba ahora. Se llama A Nuestro Padre Dios, A Nuestro Padre Dios, y la cantamos todos juntos, a ver si podemos, tengo que correr esto para aquí. Ahí estamos, allá vamos. A Nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador vemos con fe los
su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió. Gloria a Él, al fiel consolador, celebre nuestra voz, gloria a Él. Son celestial fulgor, nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Amén. Continuamos con un tiempo de oración. Vamos a orar a nuestro Padre, dándole gracias por todo lo que nos ha dado y también para que Él tome dominio y control de esta reunión, esta tarde de domingo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por poder estar juntos otra vez aquí a través de estos maravillosos medios que tú has provisto para que nosotros podamos reunirnos a pesar de esta circunstancia que nos toca vivir. Te alabamos, oh Dios, adoramos tu nombre y te damos gracias porque ese amor y esa misericordia que mencionamos se manifiesta diariamente en nuestra vida, en todo momento. En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de felicidad. Y también, Señor, en este tiempo que nos está tocando vivir de cuarentena obligatoria, tu mano se manifiesta, Señor, tu tremenda bondad para con nosotros, que siendo pecadores nos levantaste, nos convertiste en santos por medio de tu santa y preciosa sangre derramada en la cruz de Calvario. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no alabarte, oh Dios? Te dedicamos este día, Señor, este culto para ti. Invocamos tu nombre en medio de nosotros. Dices en tu palabra que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Y por eso también te damos gracias, oh Dios. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana que está ya conectado y en la reunión y cada uno de los que va a ir acercándose a través del tiempo este domingo. Te adoramos, oh Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos entonces cantando a nuestro Señor. Le decimos hola a Javier, creo que no lo habíamos saludado. No, sí, ya lo habíamos saludado. Ahí está Tajana. Nela, bienvenida también. Anthony, bienvenido, Anthony. Me gustaría que alguno de los varones de la iglesia tenga oportunidad de salir también a ver si podemos ver luego que se asomen aquí a la ventana de StreamYard, a ver si pudiéramos ver sus caras y que nos digan algo esta tarde. A ver, vamos a continuar entonces con los cánticos. Lo hacemos con la unción que corresponde, el respeto y por sobre todas las cosas, el amor a nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora entonces. A ver.
técnico aparentemente. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos. Vamos a empezar nuevamente. Tenemos un problema técnico, vamos a comenzar nuevamente. ¿Qué cosa, eh? Veníamos bien, veníamos bárbaro. Ahí estamos. Lo vamos a llevar así, en este tamaño, para que no nos haga problema. Comenzamos nuevamente entonces con este himno. Allí vamos. Himno número 22. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Galor al Señor, oiga el mundo su voz. Galor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Galor al Señor, oiga el mundo su voz. Galor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Galor al Señor, oiga el mundo su voz. Galor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Continuamos entonces con el himno 41, Me agrada cantar. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor.
mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz yo soy en él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. A Jesús predicando la luz y gozoso con él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Bienvenido, Diego Lasalle, también a esta reunión. Karina Pastor, bienvenida también. A ver. Himno número 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amable, hoy adorable, maravilloso es Cristo el Señor. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amable, hoy adorable, maravilloso es Cristo el Señor. Amén. Continuamos cantando el Señor con el himno 47. Jesús es mi Rey soberano. Buenas tardes, Joel. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor.
dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces aceptas mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre gloria, junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en la sangre está mi corazón, mi alma está llena de gozo y de paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre gloria, junto a la cruz hay un manantial de agua bebida cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre gloria, ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador, o allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre gloria.
Antes de continuar, vamos a ver quién está allí. Joel Tapia, buenas tardes. Creo que puse los saludos, creo que lo había pasado, ¿eh? Lo paso de nuevo. Por las dudas, si no lo había puesto a Joel, que está ahí también, ¿eh? Ahí estamos. Repetimos que estamos utilizando estos medios por causa de la pandemia. Esta es la reunión de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, una iglesia que sostiene, cree y enseña la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, y somos absolutamente creyentes de la palabra de Dios, tal como está escrita, sin agregados posteriores, ni quitas posteriores, como vemos muchas veces cuando escuchamos por allí gente que dice predicar la palabra de Dios. Nosotros la predicamos completa, tal como está, sin agregarle y sin quitarle nada. Vamos a continuar entonces ahora cantando a nuestro Señor. Y lo hacemos mediante el siguiente himno. Ya le digo, el himno 325. A ver, vamos a ver. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué, si solo creo en él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, que es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, que es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. Qué bueno es saber que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Qué bueno es saber que todo lo necesario lo hizo Él. Por eso levantamos nuestra bandera, cual pendón hermoso, himno 384. Cual pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio de perdón del soldado de Jesús. Adelante, adelante.
Señor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, en el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, en el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor. Amén. Qué bueno es saber que nada depende de nosotros, todo lo hizo Cristo. Estábamos perdidos en el mundo y Él nos rescató. 471, en pecados y temor. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven, pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven, pecador. A los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, a la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esa voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven, pecador. Amén. 486, cada día que pasa. Thank you.
Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a él. Y por eso yo le sigo y procuro cada día serle más fiel. Murió en la cruz por mí, por darme salvación. Vertió su sangre allí, por darme redención. Y ahora canto yo con gran satisfacción. Yo salvo soy, tengo el perdón, tengo el perdón, tengo el perdón. Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a Dios. Y al sentir su amor inmenso yo comprendo todo el bien que él hizo por mí. Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido a él. Y por eso yo le sigo y procuro cada día serle más fiel. Murió en la cruz por mí, por darme salvación. Vertió su sangre allí, por darme redención. Y ahora canto yo, con gran satisfacción. Yo salvo soy, tengo el perdón, tengo el perdón, tengo el perdón. Amén. ¿Cómo no estar agradecido a nuestro Dios que siendo pecadores, Él nos libró? Y sabemos que cuando allá se pase lista, vamos a responder a nuestro nombre. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ya de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Este himno que acabamos de cantar nos habla de la inmensa seguridad que tenemos en Cristo, de que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, todos los hijos de Dios, todos los escogidos, todos los llamados entrarán en el lugar santísimo y estarán en la presencia de nuestro Señor Jesús. No hay nada ni nadie
ni siquiera nosotros mismos que podamos evitar el hecho de ser salvados por Dios. Porque esto no es obra nuestra, no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que es obra de Dios. Y eso lo cantamos con toda nuestra libertad. Yo le invito, hermano, hermana, amigo, amiga, le invito a que juntos cantemos una vez más este himno. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando días sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista ya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Era como cual el maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Una certeza, una seguridad que tiene todo aquel que ha sido redimido por Dios, salvado por Jesucristo. Nada, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que hagamos en esta vida, nada que ocurra a nuestro alrededor, nada que haga alguien de afuera y, como decía antes, ni siquiera nosotros podemos quitarnos de ese lugar porque es obra de Dios, no es obra nuestra. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia y ningún escogido se perderá. Ninguna de las ovejas que el Padre le dio al Hijo se perderán. Está escrito en la palabra de Dios y esto es lo que predicamos cada día de nuestra vida. Hace 36 años que predicamos esto, que es el Evangelio de Jesucristo, y jamás vamos a dejar de proclamar esta verdad, que en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y si pasaron, ya pasaron, no son más, no existen más, ya no están. Cualquier posibilidad, cualquier manifestación que diga que alguien que fue salvado por Dios puede volver a ser lo que era o peor, hablábamos el domingo próximo pasado, como la cerda que vuelve al barro o el perro que vuelve al vómito. Eso ocurre solamente con personas que jamás conocieron el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es libertador. Nos liberta del poder del pecado. Antes estábamos presos, estábamos esclavos del pecado, mas ahora somos libres en Cristo. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, la maldad no tiene poder sobre nosotros, y esto es lo que cantamos. Y cuando allá se pase lista, yo estaré. Este himno se canta hace cientos de años, y hay personas que, inclusive cantando este himno, a veces no creen lo que cantan en el himno. La mayoría de las canciones que hemos cantado exaltan esta realidad. Nosotros estábamos perdidos en nuestro pecado, estábamos
arruinados, nuestra vida estaba destruida en el mundo por causa del pecado. Mas ahora Cristo nos hizo nuevas criaturas, ahora estamos en Cristo y sin saber por qué, como dice una canción, no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. No sabemos por qué lo hizo, pero lo cierto es que Él lo hizo. Y cuando conocimos la gracia del Señor, también conocimos que somos sus hijos de una vez y para siempre. Él nos dio vida eterna, no una vida pasajera, no una vida por un ratito. Él no nos presta la vida. La vida la tenemos en Cristo. Por eso damos gracias al Señor. Buenas tardes a los recién llegados también. Y gracias, Javier. Vamos a compartir este texto que nos has compartido. Mateo 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es parte, este es el mensaje de Dios, este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En Jesucristo ya no hay temor, en Jesucristo ya no hay prisión, no estamos más sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias, Javier, gracias. Gracias a los hermanos que están atentos. Gracias también, Aldo. Buenas tardes. Continuamos entonces con nuestra reunión. Y a ver, vinimos adelantaditos hoy. Me gusta esto. Me gusta esto porque así le damos el tiempo que corresponde a la palabra del Señor. Nos faltaron 10 minutos de cantar, de lo que veníamos acostumbrados a hacer una hora siempre de canto. Pero bueno, Dios lo ha establecido así. Algunas canciones han resultado más cortas. Este himno que cantamos recién, cuando ya se pase lista en esta versión, dura 2 minutos. Y realmente uno, cuando lo canta congregacionalmente, cuando uno está reunido y lo canta, da para cantarlo varias veces seguido, porque es cortito, pero tiene mucha, mucha importancia lo que dice. Cada uno de los himnos que hoy compartíamos son así, ¿no? Comenzamos diciendo a Dios demos gloria, luego dijimos me agrada cantar, también dijimos maravilloso es el nombre de Jesús, Jesús es mi rey soberano, junto a la cruz. El domingo pasado cantábamos en la cruz, y no porque nosotros adoremos una cruz, no es eso lo que hacemos, pero el recuerdo de la cruz, de esa terrible cruz en la cual murió nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos tiene que hacer entender que ya nuestro pecado ha sido pagado por Él en la cruz. No hay nada, nada que puedas pagar de tu pecado. Por eso, cuando alguien viene con enseñanzas que nos dicen, sí, está bien, Dios te salva, pero hay que portarse bien, lo que hay que hacer es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando un hombre es guiado por el Espíritu Santo, jamás va a hacer cosas equivocadas, jamás va a hacer cosas pecaminosas. Equivocarse se va a equivocar, pero el hombre se va a equivocar, no el nuevo hombre. El viejo hombre puede equivocarse, el nuevo hombre no. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que ahora los hijos de Dios, los creyentes, nosotros, tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros pensamos, ya no estamos pensando nosotros, a menos que no tengamos la mente de Cristo, a menos que no tengamos a Cristo en nosotros, a menos que no seamos salvos. Los salvos tienen la mente de Cristo. Los no salvos tienen la mente humana, natural, carnal, diabólica. Pero los salvos tienen la mente de Cristo. Esto es algo que lo vamos a enfatizar continuamente porque es algo que debemos entender y no dejarnos influenciar por las malas lenguas, vaya la palabra, como suelo decir, por los cuentos o fábulas de viejas. La Biblia es clara y nosotros la predicamos como está escrita. Por eso es importante leer la Escritura, buscar en la Escritura. Y hoy vamos a continuar
con la lectura y la predicación de la segunda epístola de Pedro. Lo vamos a hacer, vamos a quitar esto de aquí, lo vamos a hacer con el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Con esto estamos terminando la segunda epístola de Pedro. En mi Biblia, la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, tiene un título, un subtítulo, un título en realidad. Y hemos hablado mucho de los títulos, los subtítulos y los versículos que no existen en el escrito original. Esta carta Pedro la escribió de corrido, no hizo ninguna línea separadora. No, él venía hablando de los falsos maestros, los falsos profetas, y ahora dice en el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Por eso se sabe y se denomina esta segunda epístola de Pedro. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, la primera y la segunda, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Les decía domingos pasados, que en realidad las cartas están entrelazadas entre sí y que el mensaje es un mensaje completo en sí mismo. Por eso nosotros vimos la primera epístola de Pedro y luego ahora la segunda epístola de Pedro, corrida, como fueron escritas, como Pedro le mandó una carta y luego le envió otra. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Recordamos que exhortación no quiere decir reto ni llamado de atención, ni redarguir. Exhortar quiere decir alentar. Los estoy alentando. Estoy alentando con esto, despierto y aliento vuestro limpio entendimiento. Miren, la palabra de Dios está escrita para todos, pero para algunos en especial. ¿Sí? ¿Quiénes eran los recipientes de estas cartas? Eran cristianos. Pedro no le escribió a los no cristianos. Pedro no le escribió a las personas que no conocían a Cristo. Pedro le escribió a los cristianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que Pedro le está escribiendo a un grupo cristiano. A este grupo cristiano lo alienta despertándolo con estas cuestiones que tenían que ver con los falsos maestros, los falsos profetas. Está lleno, no desde ahora, sino desde el principio. Ya en la época de los apóstoles, allá en el primer siglo, existían falsos maestros y falsos profetas. No le dice a la iglesia, miren que van a venir en el futuro, allá lejos, falsos maestros y falsos profetas. No dice, se va a levantar un Miller o se va a levantar un Russell. No, dice que los falsos profetas y los falsos maestros ya están allí con ellos, buscando meterse en la iglesia, como decíamos el domingo pasado, ocupar lugares en la iglesia para desviar a los hijos de Dios del mensaje central del Evangelio. No es nuevo, están desde siempre allí, pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que prestar atención a las enseñanzas de estas cartas, porque las cartas nos enseñan que van a estar los falsos maestros entre nosotros predicando mentira y enseñando mentira. El versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Quiénes eran los santos profetas? Los santos profetas son los profetas veterotestamentarios, los profetas de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, los profetas que Dios levantó a Israel, profetas que Dios envió a Israel, a su pueblo escogido. Recordamos que Israel no es ni
por asomo el Estado de Israel. O sea, el Israel bíblico no tiene absolutamente nada que ver con el Estado de Israel. Eso tenemos que tenerlo claro. Israel era el pueblo escogido de Dios en medio de una masa multiforme de personas que se llamaban los israelitas, pero no eran todos israelitas. Había algunos que creían y había otros que no creían. Había personas que creían ciegamente y había personas que hacían que creían, pero en el fondo no creían. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que hay personas, reyes, sacerdotes, que hacían la voluntad de Dios, y reyes y sacerdotes que hacían cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios, y todos estaban en el Estado o pueblo de Israel. El pueblo de Dios no necesariamente era el aglomerado llamado pueblo de Israel, sino dentro del pueblo de Israel había una elección de Dios, una selección de Dios de personas que eran salvadas por gracia de Dios por medio de la fe, y el padre de la fe es Abraham, lo dice la palabra de Dios. Entonces, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, esos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El que está hablando es Pedro. Si Pedro hubiera sido la autoridad, la cabeza de la iglesia, hubiera dicho lo que yo mandé a decir, pero no dice así. Dice vuestros apóstoles, porque los apóstoles, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, quedaron 11, y Dios, a través de un llamado especial a un escogido, lo llama especialmente a Saulo, le cambia el nombre, lo manda a predicar el evangelio a los gentiles. Ese era el 12. 12 apóstoles. No hay ni un solo apóstol más después de los 12 apóstoles de Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo son 12. Se terminó la cuenta, no hay más apóstoles. Después vamos a explicar, ya lo explicamos hace unos domingos atrás, que en realidad la palabra apóstol a veces se usa mal en la Biblia, porque como apóstol quiere decir enviado. Una cosa eran los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jesucristo, y otra cosa eran los apóstoles de la iglesia. No debemos mezclar esas cosas. Apóstol de la iglesia era un hermano a quien se le veía preparado como para predicar el evangelio y se lo enviaba, por eso apóstol, se lo enviaba de parte de la iglesia a fundar iglesias, a llevar el mensaje del evangelio. Pero ese apostolado no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el apostolado de los 12 escogidos por Jesús. Entonces, lo que habían enseñado los profetas en el Antiguo Testamento y lo que había enseñado el Señor Jesucristo y lo que dieron los apóstoles. De esto había que tener memoria. Y era muy importante tener memoria, porque no había tanto escrito en esa época. No existía la imprenta, no existía ningún sistema para facilitar la escritura. La escritura se hacía a mano. Había personas llamadas los amanuenses, que eran quienes tenían que copiar, tomaban un escrito y lo copiaban manualmente, y ese escrito iba pasando. Los masoretas, los escritores del Antiguo Testamento, los copistas del Antiguo Testamento, tenían tal celo por lo que copiaban, que si se equivocaban en una palabra, en lugar de borrar la palabra y continuar, directamente desechaban ese papiro o ese rollo de cuero en el cual escribían. Se han encontrado residuos de estos escritos con errores, y hay personas que hasta a veces dicen, esto es válido, pero tiene errores, por eso fue desechado. Fue desechado porque tenía errores, ¿no? Otro día vamos a hablar de algunas palabras cambiadas
en la Biblia, que no es el tema de hoy, pero es importante también. Entonces, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Se dan cuenta? Vuelve, continúa, en realidad, el tema del capítulo 2 y del capítulo 1. O sea, él no cambió de mensaje, él sigue en línea con ese mensaje. Por eso insistimos en que no nos encajonemos en que este es el capítulo 2, este es el capítulo 3. Leamos la carta en su completud para no errar, Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Cuando se habla de los postreros días, algunos interpretan que está hablando específicamente de los tiempos del fin del mundo. Y no sería muy descabellado, pero como nosotros sabemos que los falsos maestros y los falsos profetas existieron desde el principio alrededor de la iglesia, como el león rugiente andando alrededor de la iglesia, buscando a quien engañar, el león busca a quien devorar, pero estos lo que tratan es de engañar, existen desde el primer momento. Por lo tanto, los postreros, en los últimos días pueden ser ahí, ahora, y hablar de los últimos días, de lo que está pasando, es como que Pedro dijera lo que está pasando en estos últimos días, las noticias de último momento. No es que es el último momento, la noticia de último momento es lo que pasó hace un ratito, ¿sí? Podemos entender que al fin esto va a ocurrir, pero también podemos entender que estaba ocurriendo en ese momento. No hay nada que especifique que esto no estaba ocurriendo en ese tiempo en la iglesia. Y por eso Pedro escribe, si no estuviese ocurriendo, a lo mejor Pedro no escribiría e insistiría tanto Pedro si no estuviera ocurriendo en ese momento en la iglesia. En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La mugre del corazón es lo que maneja a esas personas. Están tan sucios por dentro que aunque intenten predicar el evangelio no pueden porque no lo conocen, no saben, no tienen ni noción de lo que es el evangelio. Bueno, hermano, hermana, amigo, amiga, de eso está lleno. Basta poner algún canal de televisión y nos damos cuenta de la cantidad de falsos predicadores, falsos maestros que hay, que predican desde la concupiscencia de su corazón y no predican desde la palabra. La palabra, sin la palabra, no se puede predicar el evangelio. No es por testimonio. Dios hizo algo maravilloso en mi vida. Sí, Dios hizo algo maravilloso en tu vida, pero Dios no te manda a predicar eso. No te manda a predicar lo que hizo Dios contigo. Lo que te manda Dios a predicar es lo que está escrito. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo la palabra. La palabra. Y diciendo esta gente desde su concupiscencia, diciendo en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya en la época, en el primer siglo, había personas que reclamaban, como si tuvieran derecho a reclamar, que Jesús, quien había prometido que volvería, no volvía. Entonces dicen estos hombres, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No pasa nada. No hay noticias de la venida, de la segunda venida de Jesucristo. Esa falta de noticias sobre la segunda venida de Jesucristo ha provocado que a lo largo de la historia se levanten cientos y cientos y quizá miles de doctrinas erradas de cómo va a ser la segunda venida de Cristo.
No, no, Jesucristo va a venir tal día a tal hora. Pasa el día, pasa la hora y Jesucristo no vino. Entonces la iglesia ahí despierta y dice, ah, era un falso profeta, pero mientras tanto comieron la galletita que le daba el falso profeta, sin hacerle asco. ¿Saben por qué? Porque dentro de las congregaciones hay muchas personas que todavía no conocen a Cristo. No han sido tocadas por el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Los únicos que van a estar en la presencia del Señor por la eternidad a la derecha del Señor somos los salvados, los que hemos nacido de nuevo. Por eso los falsos profetas se enciman y se amontonan. Los falsos maestros se amontonan. ¿Por qué? Porque como no hay una respuesta de Dios, ellos inventan la respuesta y cambian lo que dice Dios. Sin embargo, dice el salmista, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Pacientemente. La paciencia es algo que nosotros tenemos como un don de Dios y un fruto del Espíritu. La paciencia. Si no tenemos paciencia, tenemos que analizar nuestra vida, porque un hijo de Dios es paciente, porque Jesucristo es paciente. Dice esta gente, ¿no? Esta gente dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No hay nada. Dice Pedro ahora, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hoy sabemos por los avances científicos que nosotros dependemos de la existencia del agua. Pedro era un pescador. Podríamos decir, como alguno dijo ahí en Hechos de los Apóstoles, bruto pescador. Sin embargo, Pedro sabía perfectamente que la creación de Dios, el planeta creado por Dios, llamado Tierra, que nosotros conocemos como Tierra, no solo fue hecho por Dios, sino que fue extraído de las aguas y que dependía y depende del agua. Sin agua no hay mundo. ¿Cómo será destruido este mundo? Este mundo será destruido por fuego. Tal va a ser el fuego que va a caer que no va a quedar una sola gota de agua en este mundo. Por eso el mundo va a ser destruido por fuego. No un fuego de adentro, sino un fuego de afuera. Un fuego de Dios. El día de la ira de Dios. Pero no quiero entrar ahí todavía, ya vamos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra, porque la palabra es la que cambia las vidas. Nosotros no cambiamos la vida de nadie. Es la palabra de Dios, ¿eh? Porque dice Pablo a los romanos que la fe viene por el oír, y el oír, poder oír, viene por la palabra. La palabra es la que habilita mi oído. Por la palabra nacemos de nuevo por el Espíritu. Cuando Dios hace nacer de nuevo a la criatura pecadora muerta en delitos y en los pecados, esa criatura puede oír el mensaje, puede creer con la fe que el Señor le da, y entonces es un hijo de Dios. Pero no era así antes. Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Iba a ser así de alguna forma. El día, la hora, el momento, uno no lo sabe. Lo cierto es que Dios lo sabe perfectamente. Dice, hoy va a nacer de nuevo esta persona. Y Él lo hace nacer de nuevo. Pero estos, los falsos profetas, los falsos maestros, ignoran voluntariamente lo que el Señor enseña. Voluntariamente.
Dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Recuerden, Génesis enseña que el mundo que se conocía en ese momento, gracias Joel, Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gracias, me gusta mucho que estén atentos allí con los versículos. Gracias, Juan. Diciendo, ¿dónde está, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua? Y esto lo leemos en Génesis 7:11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y ya sabemos lo que ocurrió ese día. Lea el pasaje si quiere luego. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, los cielos y la tierra que existen ahora, esto fue escrito hace casi 2000 años atrás. Según nuestra manera de contar, estamos hablando que son 1900 y tanto años. Porque esto fue, estamos en el año 2020 y esto fue escrito por allá por el año 60, 70, antes de la destrucción del templo. Por lo cual el mundo pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, hace 2000 años casi, están reservados por la misma palabra que lo creó. La palabra, dijo Jesús, dijo el Señor, hágase la luz y la luz se hizo. Dijo, hágase la, esto y todo se hizo. Todo se hizo por la palabra. La palabra es nuestro Señor Jesucristo. La palabra, el Logos, la palabra es Jesucristo. Jesucristo actuando en la creación del mundo. Por la palabra. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Quién guarda esto? Jesucristo. No es el Espíritu Santo, no es la iglesia, no es la iglesia. Hay quienes enseñan que cuando el Señor aparezca en el cielo, la iglesia va a irse y recién ahí va a venir la tribulación. No. La Biblia dice que la iglesia va a estar luchando y resistiendo al anticristo. Es la iglesia la que va a negarse a ser sellado por el anticristo. Y todos nosotros decimos, quiera Dios que no estemos aquí porque hay que aguantarse esa manera de vivir. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. El Señor Jesucristo, la palabra, el Logos, está reservando la tierra, la está guardando. ¿Para cuándo? La está guardando para el fuego. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren, está clarísimo aquí que el día de la ira de Dios, el día del juicio final, es el día del Señor, cuando el Señor venga y separe la cizaña del trigo y separe las ovejas de los cabritos y separe los hijos de Dios del resto. Y a los hijos de Dios nos dirá, pasen a mi derecha, y a los otros les dirá, vayan al lago de fuego y azufre preparado para Satanás y sus ángeles. Que son los demonios, ¿no? Esto está escrito. No lo estoy inventando. Está así escrito. Mire, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de todos, perdición, perdón, de los hombres impíos. El todo se lo agregaba yo.
Sí, pero va a ser para todos. Ningún impío se va a salvar. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Escuche bien, por favor, lo que dice Pedro ahora. Pero, aquí en la Reina Valera 60 dice más, oh amados, no ignoréis esto. Oh amados, hijitos, decía, ¿se acuerdan? Como decía Juan, amados, el mismo Pedro, amados, mis amados. A veces la palabra amado se usa peyorativamente, pero acá Pedro lo está diciendo con todo su corazón. Como yo les estoy escribiendo a ustedes porque los amo. Yo les escribo a ustedes porque son como mis hijos amados. No ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Si alguien tiene por tardanza el hecho de que Jesús no venga a buscarnos, está equivocadísimo, porque Dios sabe cuándo, cómo y dónde va a ser todo esto. Nosotros no tenemos ni siquiera que ponernos a estudiar. Hay algunas personas que se ponen a calcular con las calculadoras modernas, porque acá dice así, acá dice asado, y supongamos, y esto, acá dice tantos días, allá dice tantos días, entonces sumemos los días, convirtamos los días en años y las semanas en años. O sea, ¿cuál es la medida para convertir en años? Son todos números humanos. Por eso el número de la bestia es un número humano, 666 es un número de hombre. No hay que hacer número de nada, porque el perfecto sabe cuándo, cómo y dónde. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como dice el salmista, esperar pacientemente en el Señor. No ignoréis que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Si se fijan en el Salmo 90, verso 4, dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Esto dice el salmista. Mil años son como un día. Recién contábamos, 2000 años. 2000 años, con esta medida, 2 días. Como si hubiera sido antes de ayer, o antier, como dicen algunos, como si fuera antes de ayer. O sea, esto podría haberlo estado diciendo Pedro el viernes y entraría perfectamente, porque 2000 años son 2 días. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo? Paciente para con nosotros. ¿Para con quiénes? Para los escogidos. Paciente para las ovejas. Paciente para el trigo. Paciente para los llamados. Paciente para sus hijos, aunque sean hijos pródigos, pero son sus hijos. Los está aguardando con paciencia, porque Él los va a llamar en el momento preciso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero ninguno, y acá viene la gran aclaración, ninguno es ninguno de los escogidos. Ninguno es ninguna oveja, como leíamos recién. Ninguno es ningún grano de trigo. Ningún trigo se va a perder. Ninguna espiga de trigo se va a perder. Ninguna oveja se va a perder. Ningún hijo de Dios se va a perder. Todos los que me diste, todos los que me has dado,
Esto es lo que dice el Señor. No está diciendo aquí, y ese es un gran error que se enseña, que aquí Pedro está diciendo que Dios quiere que todos los hombres del mundo sean salvos. Entonces, el programa de Dios es un programa que falla, porque sabemos positivamente que hay mucha gente que no se salva. Y sabemos positivamente, porque lo dice Dios, que muchas personas van a ir al lago de fuego y azufre. Si esto fuera, como algunos enseñan, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, entonces Dios se equivocó. O no hay infierno. ¿Cómo es la historia? Bueno, hay gente que dice que Dios es tan bueno que no va a permitir que nadie vaya al infierno. Entonces Dios está mintiendo. O nos está corriendo con el infierno para que nos dé miedo y vayamos a él. ¿Ustedes pueden creer que Dios es así? Bueno, si usted cree que Dios es así, creo que tiene que leer más la Biblia. Porque la palabra de Dios dice que para Dios es el sí y el amén. Dios no anda con medias vueltas. Dios no planificó un programa que fracasó, entonces luego tuvo que hacer otro y luego otro, como enseñan algunos. El dispensacionalismo enseña que Dios ha cambiado sus planes a lo largo de la historia, porque el pacto de la inocencia le falló porque Adán pecó, entonces el otro pacto y el otro pacto y el otro pacto. Todo invento humano que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. La Escritura dice clarísimo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los cristianos. Pedro, cristiano. Entonces Pedro le está diciendo a los otros, los cristianos, a nosotros, los hermanos nacidos de nuevo, los miembros de la iglesia. A ellos les está hablando. Y esto somos nosotros. No podemos separar una parte del versículo de la otra. De la oración, en realidad. Los versículos, recuerden, no están originalmente en la Escritura. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros, está hablando de nosotros, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todas las ovejas van a proceder al arrepentimiento. Todos los escogidos van a proceder al arrepentimiento. Todos los inscritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, van a ser salvados por Dios. Y Él está esperando el momento del último salvado. Cuando el último salvado entre al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sin iglesia no hay salvación para nadie. La iglesia de Jesucristo, no la iglesia bautista reformada de Ituzaingó, la iglesia de Jesucristo, la comunión de todos los santos en el mundo, no importa dónde estés, no importa desde dónde nos estés escuchando, hay una iglesia sana que te va a enseñar esto allí donde estás viviendo. Y si no, bueno, buscaremos, veremos. Pero fuera de la iglesia de Jesucristo nadie se salva. Nadie. Por eso los que inventaron la doctrina de que Israel, Estado de Israel, el judío por ser judío, hijo de padre o madre judía, se va a salvar después, es una mentira grande como una casa. El nosotros aquí es una palabra clarísima y clave en este texto. Es Pedro escribiéndole a creyentes, Pedro escribiéndole a cristianos. Nosotros, los cristianos, Dios está esperando nuestro arrepentimiento. Los que ya nos hemos arrepentido, estamos ya adentro de la iglesia. Los que no se arrepintieron, están todavía a la expectativa de que ocurra ese milagro. Ellos saben que son escogidos, que son que están preparados para... No lo saben. ¿Nosotros sabemos, tenemos una lista, tenemos acceso al libro de la vida para saber quiénes son? No, tampoco.
Por eso debemos predicar este evangelio. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que predicar este evangelio cuando tengamos oportunidad y aún cuando no haya oportunidad, hay que predicar el evangelio porque no sabemos quiénes son. Pero, dice el versículo 10, el día del Señor vendrá. Primero, pero el día del Señor vendrá. No es algo que no va a ocurrir. Pedro dice, ustedes no entendieron. No dice Pedro esto. Insisto, no está diciendo Pedro, ustedes no entendieron, Jesús no quiso decir que volvería. No, no. Jesús dice, esperen. Esto va a ocurrir. El día del Señor vendrá. Pero vendrá como ladrón en la noche. Esto no quiere decir que será secreto, como algunos enseñan falsamente. No va a ser secreto. Dice que todo ojo le verá. El Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Inesperadamente. Eso quiere decir cuando dice vendrá como ladrón en la noche. Nadie está esperando que el ladrón venga. Por eso el ladrón puede robar. Si nosotros estuviéramos avisados de que el ladrón viene, si el ladrón nos dijese, muchacho, esta noche voy a tu casa. Estamos preparados con el trabuco. Y no nos va a poder robar. El ladrón viene sin que nadie lo espere. Y así es como dice el Señor que va a venir. Pero la iglesia de Jesucristo tiene claras y marcadas señales de cómo va a ser la venida del Señor. Por lo tanto, a la iglesia de Jesucristo, la venida del Señor no le va a caer de sorpresa. De ninguna manera. Porque nosotros estamos velando, porque nosotros estamos atentos a las señales de los tiempos que todavía falta mucho por ocurrir. Miren, en estos días de pandemia, de cuarentena, he leído mucha información al respecto de lo que pasa, ¿no? Pero hay un análisis que me gustó mucho. Aproximadamente cada 100 años, el mundo ha recibido, a lo largo de la historia, momentos de graves crisis económicas, momentos de guerras, momentos de pandemias, muchas, 100 o 1000 veces peores que esta que nosotros estamos viendo ahora. Mire, solo para tener un poquito, hace 200 años atrás, el 99% de las familias no tenían luz eléctrica en su casa. No tenían heladera, freezer, lavarropas, aire acondicionado. Nosotros somos privilegiados estar pasando este tiempo de estar en casa con todo lo que tenemos. No había internet, no había teléfono. Y la peste venía y se llevaba miles y miles y miles y miles de personas. Miren, esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Y va a seguir ocurriendo hasta que el Señor venga. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a ocurrir en el momento antes de que el Señor venga. Es incomparable lo que la Biblia habla de la destrucción del fin del momento, de la destrucción, del juicio final, del fin del mundo, no es ni comparable con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ahora, a lo largo de la historia, como les decía recién, cada vez que ocurrían estas hecatombes mundiales, la gente decía, ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor, y el Señor no venía. Por eso los falsos maestros y profetas siempre dijeron, ¿y dónde está el Señor que dice que iba a venir? Porque esta gente también influye negativamente en algunas congregaciones de personas que creen ser salvas, y yo creo y no lo son,
y les hace creer que el señor está retardando su promesa y esa gente, entre comillas, deja de creer. En realidad nunca creyó. Porque si hay algo que Dios nos da cuando nos da la gracia salvadora, la fe salvadora, es confianza en que las promesas de Dios se van a cumplir tal como están escritas. Por eso se nos llama creyentes. ¿Creemos o no creemos? Miren, con respecto a esto, hay gente que uno habla, tenemos oportunidad ahora con la cuarentena, estamos un poco atados al respecto, pero a través de las redes solemos hacer grandes, largas conversaciones. Hay personas que uno les habla de esto y dice, bueno, sí, está bien. Dice, yo creo que Jesús existió. Yo suelo decirle, bueno, los demonios también creen. Creer que Jesús existió no es creer. No es la fe que la Biblia dice que tiene una persona salvada. Ah, yo creo que Jesús existió. Pero aún así, hay personas que dicen, bueno, yo creo que Jesús es un ser histórico. Sí, sí, ha hecho grandes maravillas y milagros. Sí, sí. Pero, pastor, no me venga a decir que nació de una mujer virgen. Bueno, tenemos la plena confianza, porque somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y ahora tenemos la fe de que Jesús fue el cumplimiento de una profecía que decía que iba a nacer de una doncella de Israel. Ah, pastor, está bien, mire, yo puedo creer que Jesús fue un gran hombre, pero no me venga a decir que Jesús murió en la cruz. Se desmayó, los discípulos lo bajaron, lo alimentaron, lo protegieron y salió caminando. No. La palabra de Dios es clara, Jesucristo murió en la cruz. Mire, si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero tampoco es por conveniencia que creemos, sí, sí, tengo que creer que Jesús murió en la cruz porque no tengo esperanza. No, es Dios quien pone en nuestro corazón la confianza plena de que todo esto ocurrió como está escrito. Porque es la palabra de Dios la que hizo todas las cosas y es la palabra de Dios la que nos hace nacer de nuevo y es la palabra de Dios que nos asegura que cada promesa expresada por esta palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cantamos un himno, no recuerdo, creo que no lo cantamos hoy, pero hay un himno que dice, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Es la promesa de Dios. Y nosotros confiamos plenamente en que esa promesa va a cumplirse en nosotros y lo hacemos porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos infla de promesa, nos infla de confianza. Eso le quería decir. Nos infla de confianza en la promesa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Mire, si va a ser silencioso y secreto, esto no coincide. Dice que va a ser con gran estruendo, mucho ruido. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo reducido a cenizas. Por eso le decía hoy el agua. Tal va a ser la fuerza de ese fuego que ni el agua va a resistir. ¿Cuál es el peor enemigo del fuego? El agua. Bueno, acá el fuego le va a ganar al agua. Le va a ganar.
Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No? Sigue. Esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Miren, algunos intentan enseñar de aquí que uno se tiene que portar bien para entonces zafar, librarse del castigo este terrible. No. Nosotros andamos, como dice Pedro, en santa y piadosa manera de vivir, porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Somos sus hijos y andamos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Está escrito. No es que yo hago buenas obras para salvarme. Como soy salvo, hago buenas obras. Pero las buenas obras no son mías. Las buenas obras son de Cristo. Las buenas obras son de Dios. Dios preparó esas buenas obras para que las hagamos nosotros, sus hijos. No hay mérito en nosotros. No hay nada, nada que permita que nosotros podamos jactarnos de algo delante de Dios y decir, ah, pero yo me porté bien. Ah, pero yo ayudé a la viejita a llevar la bolsa del mercado. ¿Está mal hacer buenas obras? No, no está mal hacer buenas obras, pero reconozcamos que las buenas obras que hacemos no son nuestras. A nuestro viejo hombre ni se le hubieran ocurrido algunas buenas obras que hacemos. Pero también recuerde, y esto es un paréntesis que viene a mi mente en este momento, por cosas que vi en estos días. Cuando hagas una buena obra, hazlo en silencio. No andes por allí, yo hice esta buena obra, atento, atento, yo hice una buena obra. No es para eso que están las buenas obras. Las buenas obras las preparó Dios de antemano para que las hagamos nosotros, calladitos la boca. Ni siquiera una mano tiene que enterarse lo que hace la otra, dice el Señor. La verdad, estos días, ¿cómo vamos y repartimos alimentos? ¿Cómo vamos y llevamos a la y le sacan foto a la gente que recibe los alimentos que le llevan? ¡Por favor! ¡Por favor! No es a eso lo que nos llamó el Señor. La buena obra es llevarle en silencio. No hay que proclamar nada. Nosotros a la persona que le llevamos nuestra buena obra, con la que hacemos nuestra buena obra, le hablamos de Jesucristo, le hablamos del Señor y le explicamos, mire, esto lo hago porque soy un hijo de Dios y Dios me manda a que yo haga las buenas obras que Él preparó de antemano para que yo haga. Muy bien. Siguen los hermanos aquí con todo, ¿eh? Muy bien, gracias. Javier, a ver dónde estaba antes. No quiero dejar a nadie afuera. Gracias, Leonel, bienvenido. Gracias. Javier mandó esto, miren. Efesios 1. Versos 2 y 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo muy conocido, por cierto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si la gente que te ve no quiere reconocer que sos santo y sin mancha, allá ellos. Nosotros sabemos que somos santos. Pero lo importante es que el Señor nos vea que actuamos como santos. ¿Eh? Bien, gracias, Javier. Y bueno, esto lo enseñamos seguido, el tema de nos bendijo con toda bendición, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué otra bendición puedo esperar yo de Dios si ya me bendijo con toda bendición? ¿No? Bendíceme, Señor, bendíceme. Ya me bendijo Dios.
Yo puedo pedirle otra cosa, no que me bendiga, porque ya me bendijo con toda bendición. Y si me bendijo con toda bendición, no hay otra afuera. Toda es toda. ¿Eh? Gracias, gracias Javier. ¿Eh? Y también dice Joel, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y quién puso acá? Aldo. Efesios 2.10, el mismo versículo, lo pusieron simultáneamente. Esto habla de unidad en el Espíritu. Es otra versión del mismo versículo. Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así es, compartieron con Joel el versículo. Quizá alguien nos sintoniza hoy, nos ve por primera vez. Nunca había estado en nuestras reuniones, nuestras reuniones cuando estamos todos reunidos, la reunión común de nuestra congregación, de la Iglesia Bautista Reformada, damos oportunidad a los hermanos para que participen. No somos exclusivistas de que uno solo puede hablar, sino que todos los varones de la iglesia pueden participar, siempre y cuando sea en orden y correctamente, ¿no? Como dice la Escritura. Gracias, hermanos. Dice el versículo 11, volvemos ahí, así retomamos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y ahí dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, pacientemente esperé, y apresurándoos, esta frase me gusta mucho, ¿no? Dice, esperando y apresurando, parece que fueran antónimas, ¿no? ¿Cómo? Esperando y apresurando. Por un lado dice, despacio, y por otro dice rápido. Espera, actúa. ¿Qué hago? ¿Espero o actúo? Las dos cosas. Hay que esperar y hay que actuar. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El día de Dios puede ser mañana. No lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, porque hay algunas señales que aún no se han cumplido. Pero puede ser pronto. O puede ser dentro de 100 años. Nosotros tenemos que vivir la vida cristiana como si la segunda venida de Cristo fuera en pocos días. Pero también tenemos que vivir como si fuera de acá mucho tiempo. Miren, Pablo le tuvo que escribir a los tesalonicenses dos veces. Porque cuando le escribió la primera vez, los tesalonicenses creían que la venida del Señor era inminente, tan inminente, que dejaron de hacer todo. Entonces tuvo que escribirle una segunda carta. Bueno, esperen, muchachos. Sí, el Señor viene. Viene pronto, pero no sabemos si va a ser de acá a 10 días, de acá a 100 años o de acá a 2000 años. Miren, si hubiera dicho 2000 años, se hubieran quedado tranquilos. Pero ¿saben qué? En ese momento estaba el Imperio Romano muy fuerte y producía grave daño a la iglesia. Y los hermanos creían que eso era el anticristo, la manifestación final del anticristo. Por eso, a lo largo de la historia, cada vez que hubo hecatombes bélicas, problemas de enfermedades globales, la iglesia salió casi a decir, ya viene el Señor. Pero no era. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, dice el versículo 13, esperamos según qué? Según sus promesa, la fe salvadora también nos da la confianza, porque fe es confianza, la palabra pistis
no es creer, es confiar. La fe salvadora también nos da confianza en las promesas de Dios. Y Dios nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Dice Pedro, nosotros, los cristianos, ustedes cristianos que reciben la carta, yo cristiano que escribo la carta, nosotros, los cristianos, esperamos según sus promesas. Esperar, tener esperanza, confianza, según su promesa. Él lo prometió. Yo lo creo y confío en que va a ocurrir de esta forma. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Como les cantábamos hoy, no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Ni sé por qué, ¿no? No sé por qué, pero Él lo hizo de esta forma. Y nosotros por el Espíritu recibimos la fe salvadora y la confianza en que todas sus promesas se cumplirán. ¿Y cuál es esta promesa? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Isaías 66, 2. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Y Apocalipsis 21, 1. Revelación 1, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Recuerdo una canción que cantábamos que decía la expresión de Juan cuando dice esto, ¿no? Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo cual, verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estando en espera, otra vez, espera, paciencia, esperanza, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, acción, recién decíamos, espera y actúa. Esperando, actuamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que procurar con diligencia? Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. En paz. Mire, pareciera ser como que aquí Pedro dice, hay una obra que tienes que hacer, tienes que ser hallado sin mancha e irreprensible. Mire, a mí no me resulta difícil mantenerme alejado del pecado. Para ir al pecado tengo que ir. Para alejarme del pecado tengo que dejar que Dios obre en mí. Si dejo que Dios obre en mí, el pecado pasa desapercibido. Si pienso en el pecado, si busco el pecado, lo voy a encontrar. No es que por cometer pecado, un hijo de Dios va a perder la salvación que es por gracia de Dios por medio de la fe. No. Lo que sí va a perder es el gozo del Espíritu. Porque naturalmente, si yo sé que por mi pecado fue crucificado Jesús, cada vez que yo peco, le pego un martillazo al clavo en la mano o un golpe de lanza al Señor Jesús. El Señor Jesús murió por mi pecado. Cuando yo peco, es como que estoy volviendo a crucificar a Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz para limpiar todo mi pecado, el pasado, el presente y el futuro. Yo soy un hijo de Dios. El hijo de Dios es santo, puro y sin mancha. Sed santo, dijo Jesús, como yo soy santo. Miren. Estando en espera,
procurar con diligencia. Otra vez, parece una dicotomía. Esperar, pero actuar con diligencia. Pero eso es lo que hay que hacer. Tranquilo, paciente, pero atento. Despierto. No durmiendo. Por eso comienza diciendo, yo les digo esto para levantarlos, para despertarlos. Tener entendido, dice el versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor nos espera para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de Jesucristo es para nuestra salvación. Te equivocaste, cometiste un error. Quizá en este momento te estés dando cuenta que algo, vos creías algo que en realidad no era lo que había que creer. Y dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, que eso es lo que significa arrepentirse. ¿Te arrepientes? El Señor dice, bien, bienvenido a casa, hijo o hija. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor no es para condenación. Dios no está esperando el momento y se estoy contando las horas para venir y condenar. No. Él está esperando que la última oveja entre al redil. Él está esperando que el último grano de trigo empiece a brotar en el campo. Él está esperando que el último escogido responda al llamado de Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de Apocalipsis 3:20? Bueno, quizás hay alguno que no lo escuchó ni lo vio, pero Apocalipsis 3:20, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Saldré y cenaré con él. El Señor allí le está hablando a la iglesia. No le está hablando a un alma perdida en el mundo. Está hablando a los creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que están dentro de un lugar, de una sinagoga, lugar de reunión, sinagoga quiere decir lugar de reunión, donde todos están, gloria a Dios, aleluya, y no conocen a Jesús. No son salvos. Parece que, pero no son. Pero dentro de esa, por eso le llama iglesia, aún a la Odisea, la iglesia de la Odisea, aún le sigue llamando iglesia, pero dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta. No es una persona inconversa, no es una persona, un pecador irredento, es un hijo de Dios a quien Dios, a quien Jesús le está hablando en ese momento. Oye, oveja, oyes mi voz, sígueme. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen la voz y lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor Jesús. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjense qué interesante. Pedro aquí está reconociendo lo que Pablo escribe. Hay personas que dicen, Pablo escribió un evangelio distinto que no tiene absolutamente nada. No, no, momentito. Pedro aquí le está dando la autoridad apostólica a Pablo. Pablo es tan apóstol como yo. Ni más ni menos, tan apóstol como yo. Él les escribió así y así es. Esto para alguno que por ahí dice, bueno, Pablo lo escribió después y no sabe, Pablo no tenía. Pedro está diciendo que lo que escribió Pablo estaba correcto. Versículo 16. Como Pablo os ha escrito, casi en todas
sus epístolas. Pablo escribió mucho, es quizá el apóstol que más escribió, por lo menos que nosotros tenemos prueba que fue el que más escribió. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, reconoce Pedro, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hicieron? Dice, tuercen. Como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí otra vez vuelve al tema de los falsos maestros y falsos profetas. Los neófitos, los indoctos, los inconstantes, leen la escritura y la tuercen a su criterio. Dice, acá Dios dice así, así, así. Acá Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que tener fe. Mi fe es mi fe. Entonces yo la pongo en Dios. Si yo pongo mi fe en Dios, no. Lo que dice la Escritura es que la fe es de Cristo. Cristo pone su fe en nosotros para que nosotros podamos ser salvados. Nuestra fe como tal no sirve para nada. Engañoso es el corazón, dice la Escritura. Miren, cuando analizamos los cantos que cantamos, hay muchos de los cantos que hoy canta la iglesia que hablan de que lo hacen con el corazón, ¿no? Muy diferente en el himno Cuán grande es él, que dice, mi corazón entona una canción, que no es eso, ¿no? Dice, hay canciones que dicen, esto no lo creo con mi mente, lo creo con mi corazón. Bueno, el Señor dice que nuestra fe es una fe racional. Primero tenemos que entenderla, si no la entendemos no sirve. Si crees con el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero hay gente que canta esa canción y se pone contento cantando esa canción y está diciendo una barrabasada. Porque mi corazón no sirve para nada. Ahora, el corazón de un hijo de Dios es un corazón nuevo, pero él ya no cree con el corazón, ya creyó con la fe de Cristo, ahora con el corazón canta una canción. Fíjese, parece un detalle inocuo, sin embargo es muy importante entender estas cosas. Mi corazón ahora es un corazón, como me prometió el Señor en Jeremías, yo le daré un nuevo corazón. Ese corazón es el que tengo ahora. Antes no servía. Yo no puedo creer con el corazón para salvarme, porque mi corazón está hecho de piedra dura. La única forma de ser salvado es que Dios primero haga la obra de regeneración, me haga el corazón de piedra, un corazón blando, dice en el Antiguo Testamento, dice de carne, pero de carne porque lo compara con la piedra, no porque el corazón de carne humano sirva, sino que lo compara con el corazón de piedra. Y entonces la persona puede tener la fe en Cristo. Entonces, tuercen las Escrituras. Estas personas se dedican, dedican todo un armado teológico a mentirle a la gente, ¿no? Como ellos saben que no pueden cumplir con esto humanamente, y como saben que no son escogidos por Dios para salvación, sino que son escogidos por Dios para perdición, inventan las doctrinas como, por ejemplo, el decisionismo. Si tú le dices a Jesús, entra en mi corazón, toma poder de mi vida, eso se llama decisionismo. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Miren, si Dios va a necesitar que yo le dé permiso para hacer algo. Si Dios necesita que yo le dé permiso, yo soy más grande que Dios. Dios nos libre de caer en esa herejía de creer que Dios hace lo que nosotros le mandamos.
otra herejía. Señor, yo quiero que mañana a tal hora pase tal cosa y lo decreto. Dios me libre. Bueno, esto es de lo que está hablando Pedro aquí. Los falsos maestros, los falsos profetas que son indoctos e inconstantes, tuercen las escrituras. Todas las escrituras. Lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribieron los apóstoles y también el Antiguo Testamento. Toman textos del Antiguo Testamento y los traen a la iglesia y dicen, esto dice la palabra de Dios, hay que cumplir esto. Miren, voy a hacer una aclaración para que no quede duda al respecto. Creemos que la ley de Dios no pasará. Todos los mandamientos de Dios que están en la Biblia, el hombre debería cumplirlos. Ahora, en nuestra carne, en nuestra humanidad, no podemos cumplir con la ley de Dios. Ahora, de nuevo ahora. Los hijos de Dios son nacidos de nuevo por el Espíritu y por la palabra, son lavados con la sangre del Cordero, limpios, santos, ya no son más los pecadores que eran, ahora son nuevas criaturas que pueden cumplir los mandamientos de Dios. No solo Dios nos libra de la paga del pecado, que es la muerte eterna, el castigo eterno, sino que también nos da la posibilidad de cumplir con la ley de Dios que antes no podíamos cumplir. Esto es parte de la gracia de Dios. Por eso no es que los mandamientos desaparecen, sino que ahora los mandamientos no son cargosos para nuestra vida. Los hacemos naturalmente, brotan de nuestro nuevo ser. El nuevo ser cumple los mandamientos de Dios, porque al nuevo ser le agrada agradar a Dios, valga la redundancia. Al nuevo ser le apasiona agradar a Dios. Al nuevo ser le da asco y vómito el pecado. Pero estos hombres, que son indoctos e inconstantes, tuercen también las escrituras para su propia perdición. O sea, no es que ahora ay, no me diga que el apóstol fulano o el pastor mengano o la pastora fulanita, bueno, la Biblia dice que si tuercen la palabra de Dios, lo hacen para su propia perdición, por más título que tenga. Así que vosotros, ustedes, amados, iglesia, así que iglesia, sabiendo esto de antemano, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea cosa que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No dice caigáis de la gracia, no dice os perdáis, dice caigáis de vuestra firmeza. Hay un himno que cantamos que dice, firmes y adelante, huestes de la fe. ¿A qué nos llama el Señor? Ahí caminando firmes, firmes en la fe. A esto nos llama el Señor. El himno se canta porque la Biblia nos enseña esto. No es que estoy dándole autoridad escritural a los himnos, pero los himnos están basados en textos bíblicos, en la enseñanza bíblica. Por eso es tan importante que cantemos los himnos que por años la iglesia ha desperdiciado y ha tratado de quitar de en medio. Porque es más fácil decir la que una frase de la Biblia, que pronunciar una frase de la Biblia. Pero ese es otro tema, no es el tema de la predicación de esta noche.
Así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, por eso les estoy escribiendo, para que ustedes estén atentos, guardaos, no sea cosa que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Estamos firmes ante todo ataque del enemigo, pero podemos aflojar si le damos crédito a estos falsos maestros y falsos profetas. Si un falso maestro, un falso profeta, viene y te dice, no te preocupes, tú eres un jesucito, salí corriendo. Si un maestro falso o maestro o profeta, falso, por cierto, viene y te dice, si vos le das a Dios el sueldo del mes que viene, Dios te va a prosperar. Salí corriendo. Porque Dios no dice eso. Todo lo que Dios tiene preparado para tu vida está escrito en la palabra de Dios. Cualquier profecía, cualquier promesa que te hagan que no esté escrita en la palabra de Dios, es del diablo, no es de Dios. Podrás decir, bueno, a lo mejor no es del diablo, es de la humanidad. Bueno, esa persona está siendo influenciada por Satanás para hacerte desviar de tu fe, para hacerte caer de tu firmeza. No caer de la gracia, pero sí caer de la firmeza. La solución, discúlpame, o discúlpame, o discúlpeme, Señor. Voy a chequear con la Biblia, a ver qué dice con respecto a lo que usted me está diciendo. El 99% de las veces esa persona va a salir corriendo, porque no quiere confrontar con la Escritura. Van a decir, la Biblia dice otra cosa. No, ustedes son exagerados, la Biblia no dice así, la Biblia dice otra. Bueno, mostrame qué dice la Biblia. No lo van a decir, porque no lo saben, no tienen ni idea. Son muy pocos los errados que vengan a discutir con la palabra de Dios por delante. Muy pocos, muy pocos. Dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia. Crecer en la gracia. ¿Es que se puede crecer en la gracia? ¿Cómo es crecer en la gracia? Es conocer más de la gracia. Porque a medida que conocemos más de la gracia, vamos creciendo. Y no es que engordemos en la gracia, sino que crecemos en la gracia. Creced en la gracia y el conocimiento de Dios. No es que vamos a tener más gracia. La gracia de Dios ya nos ha sido dada, pero nosotros podemos, y diría debemos, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más te conozco, más quiero saber de ti, dice una canción. Cuando más te conozco, más quiero saber de ti. Esto es lo que ocurre con un hijo de Dios. Más sé de Dios, más quiero saber. Más es, me lleva a más y más y más. Por eso también es una clara manifestación o clara señal de que somos hijos de Dios, el hambre por el conocimiento de la gracia y del Señor. Un hijo de Dios tiene hambre de leer la palabra, quiere aprender todo ya. Ya porque la sociedad nos dice que todo tiene que ser rápido, pero todos queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber. Y el Señor Jesús no dice que está mal eso, dice escudriñáis las Escrituras. No está mal escudriñar las Escrituras, al contrario, está bien. Pero la gente de aquel momento escudriñaba las Escrituras buscando otra cosa y el Señor le dice, ustedes escudriñan las Escrituras, pero yo le digo que ahí en la Escritura hay otro mensaje. Y ese es el mensaje que Dios nos da a conocer. Porque no se puede conocer humanamente. No se puede conocer con nuestro intelecto. Se conoce por el Espíritu. Las cosas del Espíritu son
entendidas sola y exclusivamente por el Espíritu. Entonces, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y crecemos, claro que crecemos. Y vamos a crecer cada día más. Y más aprendemos, más crecemos. Y aparte, hay otra cuestión. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios también implica que nuestro conocimiento lo compartamos con otro. Cuando yo comparto mi conocimiento y Dios ve que mi conocimiento lo estoy compartiendo, Dios me va a dar más conocimiento para que yo pueda compartirlo con más personas. Y esta es el sistema de crecimiento eclesial más perfecto. No hace falta ir al seminario de crecimiento para entender esto. Cuando nosotros crecemos, hacemos crecer a los que nos rodean. Y a su vez, esos hacen crecer a los que los rodean. Y esos a los que los rodean. Llega un momento en que nuestra boca no se cansa de hablar de las cosas de Dios porque tenemos tanto conocimiento del Señor y de su gracia que no tenemos más remedio que divulgarlo. Y lo digo así, no porque no sea, es un privilegio realmente, pero es tanto el conocimiento que Dios nos va a dar que no vamos a podernos callar. Es como decir, si yo me callo, reviento, ¿no? Jeremías dice, dije que no iba a hablar más de Dios, pero el fuego en mi corazón era tan grande que no pude dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? A medida que yo gasto lo que el Señor me da, el Señor me va llenando de más y más y más conocimiento. Es un principio práctico de la vida espiritual. Hay que dar para recibir. Y no está hablando de dinero, ¿eh? Porque dice que lo que recibimos de gracia, lo debemos dar de gracia. Y esto es muy importante. Hablando de dar de gracia y recibir de gracia, quiero dar gracias a Dios por los hermanos que aún en medio de estas difíciles circunstancias, que no solo son para la iglesia, el problema de la comunicación, sino también para los trabajos de cada uno, doy gracias a Dios por los hermanos que de lo que ellos tienen aportan al mantenimiento de la iglesia, con sus ofrendas. Doy gracias a Dios por esto, porque esto también tiene que ver con el conocimiento, el crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor. Termina diciendo Pedro en esta epístola, a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Y en esta frase me voy a detener un momento. Cuando dice a Él, ¿de quién está hablando? ¿De Pablo? No. ¿Del pastor de la iglesia? No. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único a quien le debemos honor, gloria, pres, honor y gloria, a Jesucristo, el cual es Dios. Y no vio el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Tremendamente se humilló Jesucristo, el Hijo de Dios, para venir en forma de Jesucristo a la tierra, para humanizarse, para encarnarse. Dios, siendo Dios, dejó su divinidad, desechó su divinidad, se encarnó en el bebé Jesús y vino a vivir en este mundo. Una vida perfecta y sin mancha. No hay otro.
no hay otro como Él. Siendo Dios, se hizo mortal para poder morir en la cruz. Porque Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Jesucristo murió para pagar por los pecados de los escogidos de Dios. Jesucristo murió para cumplir con el pacto divino, el pacto que Dios estableció antes de la fundación del mundo, donde dijo, el mundo va a ser así y yo me voy a hacer un pueblo de este mundo y ese pueblo va a estar formado por, y él escribió la lista de los salvados antes de la fundación del mundo. No por su presencia, como quieren decir algunos. Bueno, él dice, nos escogió porque ya sabíamos que, él ya sabía que íbamos a aceptar. No, no. Él sabía que por nosotros no íbamos a aceptar nada. Él nos salvó porque quiso y decidió que nosotros, a su debido tiempo, íbamos a ser parte de los salvados y de los que lo iban a adorar por la eternidad. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, cuando decimos a Él sea la gloria, claro, ¿cómo no vamos a Él sea la gloria? A Jesucristo, al que dio su vida por nosotros, al que dio su vida para que nosotros, siendo pecadores, hoy podamos decir, libre soy. Soy libre del pecado, libre de la maldad y libre de la muerte. Porque Él venció el pecado cuando murió en la cruz y venció a la muerte cuando resucitó. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. ¿Qué hace falta? Creer. ¿Cómo hago para creer? Primero tengo que nacer de nuevo. Si no nací de nuevo, no puedo creer. Si no naciste de nuevo, no puedes creer. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó allí en Juan capítulo 3 al Señor, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dijo, eres maestro de la ley y no sabes, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. No le dijo, mira, inclina tu rostro y haz esta oración. Señor, te pido que me perdones mis pecados. No le dijo eso. Le dijo, debes nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es el primer eslabón de la vida cristiana. La persona nace de nuevo, recibe la fe salvadora, cree, se arrepiente, es un hijo de Dios. Todo en un paquete, como cuando recibimos el sobre que contiene la tarjeta de crédito, el correo, el banco la manda en dos sobres. Por un sobre nos manda la tarjeta y por el otro nos manda la contraseña para poder usar esa tarjeta, ¿no? Bueno, a nosotros el Señor nos da las dos cosas juntas. Naciste de nuevo y tenés la fe para creer. Y entonces podemos creer. A Él, al Señor Jesucristo, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No porque nosotros digamos gloria a Dios, Dios va a tener gloria. Dios la tiene, la gloria le pertenece, es de Él. Pero nosotros podemos glorificarle haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Y hasta cuándo, Señor? Hasta que Él diga. Pero esto no está tardando demasiado, no es nuestro problema. Hasta que Él diga. Cuando el Señor venga, si estamos vivos, lo vamos a ver nosotros y lo va a ver todo el resto del mundo, aún los que no creen. Y los muertos van a resucitar. Los creyentes muertos van a resucitar con un cuerpo nuevo. Y nosotros seremos transformados en ese instante con un cuerpo nuevo. Los impíos muertos también van a resucitar.
y van a ir al juicio y van a ir a la condenación eterna. Pero nosotros, el Señor va a decir, pasen y estén a mi derecha. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no cantar a nuestro Dios? ¿Cómo no alabar a este Dios sabiendo estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Judas en el capítulo 1, verso 18, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y de ahí comienza Pedro, este capítulo 3. Los que vienen a decir. Nosotros tenemos que centrarnos plenamente en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice, sin saltear renglones, sin saltarnos una coma, nada. Y si es posible acceder de la mejor forma posible a los textos más antiguos, que son los textos menos toqueteados por el hombre. Hoy tenemos cientos de versiones diferentes de la Biblia en diferentes idiomas. Hay veintitantas versiones en español solamente de Biblias protestantes. Están las Biblias de los católicos. Están las Biblias de los testigos de Jehová. Están las Biblias tocadas por otras denominaciones. Miren, hace pocos días escuchaba a un pastor que prácticamente lloraba. Dice, no puedo creer lo que Sociedades Bíblicas está haciendo en este momento. Hay una edición de la Biblia que tiene adosados los escritos de un falso profeta para venderle a la gente de este falso profeta la Biblia. Sociedades Bíblicas imprimió la Biblia con los escritos de esta persona. Eso es una aberración. Bueno, eso es nuestras Sociedades Bíblicas Internacionales de hoy. No la internacional, no recuerdo. Sociedades Bíblicas Unidas. Hay otra sociedad bíblica que hace una Biblia en donde le quita a Jesús todos los pasajes, se quita todos los pasajes que habla de la divinidad de Jesús. Se minimiza la persona de Jesús. Y entonces uno mira y dice, entonces, ¿cuál es la Biblia que debo buscar? Primero, decimos, busquemos una Biblia antigua. Hoy yo usé la Biblia 1960, no porque sea la que más me agrada, sino porque es la que la mayoría tiene, que es otro tema. En la Biblia 1960 comienza una metida de mano muy poderosa del catolicismo romano en la escritura. Y se cambian palabras por solo hecho de cambiar para no ofender al creyente católico romano. Pero nosotros tenemos que buscar las Biblias que escribieron los reformadores. Claro, alguien me dirá, pero yo no entiendo el castellano antiguo. Casiodoro de Reina escribió allá en el 1500 y tanto una Biblia en español, pero la escribió como en castellano. Leer y de entender. Ahora, nosotros tenemos que tratar de ver esa Biblia, qué quiere decir cada palabra de castellano antiguo y traerla al nuestro. Mire, hay una traducción muy interesante de la Biblia 1602 que yo recomiendo leer. De todas maneras, cuando vamos al original de la Biblia del Oso, hay ya algunos cambios que tienen que ver con alteración de orden de palabras. Recomiendo, por sobre todas las cosas, ir con la Biblia que tengo. Esta es la Biblia que tengo. Empezar con la Biblia que tengo. Pero
cualquier persona con cualquier Biblia y el Espíritu Santo como guía va a encontrar la verdad en esa Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a mostrar esto que está escrito aquí no puede ser. Esto que está escrito aquí está mal. El Espíritu nos va a hacer entender esto. Porque las traducciones, permítame que se lo diga, no están inspiradas por Dios. Las traducciones están hechas por hombres, personas que pueden cometer errores. Y cuidado cuando en un texto bíblico usted lea un asterisco y diga este versículo o este pasaje no figura en los manuscritos más antiguos, porque suele ser al revés. Figura en los manuscritos antiguos y no figura en algunos manuscritos modernos. Hay que tener mucho cuidado con esto también. A ver, vamos a ver si tenemos algún mensaje además. Le recordamos a todos que el próximo domingo, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en el canal de la iglesia, como cada domingo a partir de la hora de 18:30. A ver los comentarios, si hay alguien más, así no dejamos a nadie fuera. Bien, Marcela, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Claro, hay un pasaje que se extrajo de la versión nueva internacional y por eso una diferencia entre Joel, ¿no? Marcela dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Nadie cree que viene, pero viene. Y nosotros estamos haciendo como de Noé, anunciando, miren que viene. Javier, Marcela, no la mostré. Acá está lo que decía Marcela. Javier dice, en el Salmo, debemos amar su venida. Segunda Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y escribió algo más. Dice David en el Salmo 51, quebranto levantó su voz diciendo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Había cometido el pecado con Betsabé y su esposo, claro. David hizo matar Sí, señor, así es. Aparece Aldo ahí. Yo sé que no es Aldo, pero bueno, aparece Aldo. Dice, no podemos evitar el uso de nuestra mente en los cantos. Claro. Cantar tiene que ser con el entendimiento. Yo no puedo cantar con el corazón. Sí, a menos que cante automáticamente. Todos cantan esta canción, como cuando uno va al estadio de fútbol y uno va a la Bombonera y están todos cantando canciones. Y a lo mejor la canción no la sabe el que está ahí sentado, pero escucha y canta. Y a lo mejor canta hasta cosas que jamás cantaría, pero lo canta porque cantan todo, ¿no? No, pero hay que cantar con... Mire, toco acá, pero la mente está en todo nuestro ser. Hay que cantar con todo nuestro ser, hay que cantar con la mente, porque nuestra fe, como dice la Escritura, es una fe racional. Nuestro culto es un culto racional. Racional quiere decir que es acorde a nuestra razón. La diferencia que tienen los seres humanos con los animales es la razón. Pero la razón de una persona que no conoce a Cristo, ya, la Biblia la llama animal, ¿sí? Entonces hay una nueva razón en nosotros,
la razón divina, la razón, el pensamiento de Cristo. Dice, ya no es, ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Gracias, hermanos, a todos. Vamos a tener un momento de oración. Señor, una vez más te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor. Hemos leído tu palabra, hemos tratado de solo decir lo que tu Espíritu Santo dice, quitando toda humanidad nuestra de nuestro mensaje. Te alabamos, oh Dios, bendecimos tu santo nombre. También te rogamos, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana que estuvo presente en esta reunión, por aquellos que van a luego escuchar este mensaje, también oramos por ellos. Por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que a través de esta palabra puedan llegar al conocimiento de la gracia y la verdad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, gracias a todos por estar allí con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo domingo, Dios mediante, a partir de las 18:30, aquí, en el canal de nuestra iglesia, www.facebook.com/ibreformada1689. Ese es la identificación de nuestra iglesia en Facebook. Así que, como escribimos, síguenos cada domingo a partir de la hora 18:30 por nuestra página de Facebook. Y también podrán ver este mensaje, Dios mediante, a través de la red YouTube y en el sitio web de nuestra iglesia, www.bautistareformado.org, o en la página personal del pastor, quien les habla, mrebel.org. Gracias a todos por su atención. El Señor les guarde y que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Antes de irnos, hay un mensaje nuevo. Anthony se despide. Gracias, Anthony. Nos vemos el domingo próximo. Gracias a todos.